all right all right hello hello good evening everyone good evening and welcome so um here we are once again ready to get started and you know ready to go ahead and have a new lesson for this evening we are going to wrap up the topic related to um the clothing vocabulary so we're going to basically finish talking about clothing and we're going to move on into dealing with um, uh, positives. So I told you about positives before. We actually are supposed to know about adjective, um, you know positive adjectives, the ones that we learned in the first two classes. So tonight we're going to talk about the other form of positives, the most common and most um, used form of positives. Um, so yeah, positives, of course, have the same idea. you know, the idea behind them is to establish some sense of ownership, or um, as the same word says, possession over something. So when you have possession, it means that that thing belongs to you. So that's basically the um the main idea you know that we have when we are talking about positives. Um, <clears throat> now, it's easy. It's relatively easy. There is not really much complications when it comes to that. Um, another thing that we might be covering as well is going to be weather, because, yeah, we haven't really talked about that yet. Um, so, yeah, it is very possible that we are also going to be talking about the weather. But um, before that, well, this evening, I feel like we have the time, you know, to to talk a little bit to share something so i want to know about you guys and i want to know what is your favorite drink so that is going to be the question for tonight think about that think about the things that you drink things that um, you know you are um, consuming all the time and uh, yeah in just a bit i will start you know asking you and of course getting to know about what are your favorites when it comes to that when it comes to well the drinks that you may um, that you may have um so yeah well um favorite drinks in my case uh, one of the things that i love to drink one of the my favorites is um matcha i don't know if you guys ever drink or have ever drank anything like that but um One of the things that I love drinking is that, you know, I love to have matcha. And I just recently discovered, uh, basically like a can version. Cuando hablamos de can, se va a referir, verdad, como a algo que está enlatado. <coughs> así que, bueno, el tema de ayer, básicamente lo vamos a dejar por ahí. Lo que voy a hacer es que les voy a enviar eh, una lista de adjetivos, así ustedes pueden seguir revisando, verdad, los que les puedan interesar, eh, porque de esa forma, pues, podemos como entenderlos quizás. Tal vez no van a comprender al 100% la utilización que pueda tener cada uno de ellos, pero como les decía, ayer creo que apenas nos quedamos por la letra C, entonces imagínense la cantidad eh, que llegan a ser, ¿verdad? O sea, son montones y montones de adjetivos. Entonces, eh, voy a hacer eso, les voy a enviar la lista más tarde y de esa forma ustedes pueden eh, continuarlo revisando. Ahora, una cosa importante es que más que todo cuando se trata de adjetivos no se vayan a confiar verdad en que el primer resultado que ustedes ven es el único resultado o el único significado que puede tener o sea los adjetivos tienen ese esa característica que muy a menudo eh, pueden ser utilizados en tres cuatro um, contextos distintos entonces eh, presten atención a eso o al menos no se asusten si en algún momento ustedes creían que ya conocían el nombre o el adjetivo de algo y luego se dan cuenta de que eso también se puede utilizar de otra forma, ¿verdad? Um, pero bueno, eso. Esta noche ya no vamos a estar tocando tanto eso, sino que vamos a ir más con lo de la ropa y lo de los posesivos, quizás del clima. Pero ahorita la pregunta sería: ¿What is your favorite drink? So let's get started and uh, let's start talking about um, you and your favorite drinks. I will start by asking Lahiri. In your case, Lahiri, what is your favorite drink? Good night. Good night. My favorite drink in the last days is Ayran. What? Sorry? Ayran is a, a drink from... I, I'm not sure if from Lebanon or Turkey. Mm -hmm. that is with yogurt um, menta, and Oh, very interesting. I yeah. haven't, I haven't tried anything like that. So, yeah, that sounds very, very, very interesting. So, yeah, in my case, as I was saying, my favorite drink is matcha. My, uh, my girlfriend and my sister, they both think that it tastes like tree. They say that, um, Espanol, I love it like every time I have a chance you know like for example last uh, Monday I went crazy because we were on a trip we had to do something in San Salvador and I discovered that there was uh, a gas station that was selling you know this this matcha drink um so I went crazy when I saw it and I was like I gotta try it once I did try it I loved it even more um. So yeah, and but they, you know, they always say that I'm drinking Palo. But I don't know. I uh, I like to try things. So that drink that you're mentioning, Lahiri, sounds very interesting. Sounds like a you know, like something uh that would be nice to try. So yeah, good. Thank you very much. Um, how about in the case of Lilian? Oh, sorry, Liliana. Um, how about you, Liliana? What is your favorite drink? Eh, lo siento, acabo de ingresar a la, a la clase, entonces no sé realmente qué es lo que se empezó a hablar. Empezamos con la pregunta del día, entonces, y sería acerca de cuál es su bebida favorita. Oh. Uh -huh. um. Bueno, si gusta, regresamos en un momento. Ahorita vamos a... Yes. Un okay. momento, sí. Sí, bien, bien, bien. Ok, ¿qué tal en el caso de Yesenia? What is your favorite drink, Jasenya? My favorite drink is lemonade. Oh, pretty good. Yeah, that's a great option as well. You know, um, many times, many, many times uh, when I go to restaurants, that's one of the safest things to try because, yeah, it's like, you know, it's very, very hard that someone can get lemonade very wrong or so wrong that it's going to taste bad. So, yeah. It's it's a good option it's a very good option and it's also healthy so great very good thank you very much for sharing how about in the case of carlos um what would be your favorite drink carlos eh, yo también entre no se está hablando de país or... no su bebida favorita favorite drink ah, mi bebida favorita ah mm -hmm uh my favorite drink drink is mm -hmm. coffee <laughs> coffee oh okay great yeah i mean coffee is, is a it's common coffee. drink and you know it's like yeah uh, many people have up to five cups of coffee a day <laughs> sorry so yeah it you know it's a a common favorite drink i'm not saying that you're common at all but the thing is like many people have coffee as one of their favorites. Um, in my case, I never have never known um, what's like the, you know, the huge love that some people have for coffee because I do like it sometimes um, depending on when or how I try it, but I'm not a coffee lover. Like, you know, I have coffee, but it's not my favorite drink. Like I can have coffee. Yes. But um, it will not be like, um, something I will desire to have, but still, it's a it's a good option. So very good. Thank you very much for sharing. How about in the case of Reina? What is your favorite drink, Reina? My favorite drinks is coffee and carrot juice. Ooh, carrot juice with um orange juice or just carrot juice? Uh, orange juice. Oh okay so carrot mm -hmm. juice and orange juice. Great. Orange. Okay, very good. Yeah, that's a great option. Um <coughs> I think I was like 15 or 16 years old when I discovered that drink. Um I went to I think I was watching a match, was a, a classical. I think it was a classical that I was I was going to watch. But it was a um, como conocemos en normal salvadoreño, era un chupadero, pero o sea, yo estaba todavía menor de edad. Era un tío que me había invitado y probé ese jugo de naranja con zanahoria. And I fell in love with it. You know, I I know that uh, it is a common drink nowadays, like many people know about it, and many people, many people like it. But yeah, it's an <laughs> sorry, an amazing, amazing drink. Now, coffee, once again, you know, coffee is uh, kind of an easy, easy way to go uh, when you're picking a favorite drink because it's available basically everywhere. You know, like basically there is nowhere in the world that you can go where you're not gonna find coffee. So good. Coffee is an amazing option. How about in the case of Marta? How about you, Marta Castillo? What is your favorite drink? Uh, my favorite drink. Milk. Milk. All right, very good. Um, that's one of the drinks that I grew up drinking when I was younger, a lot, lot younger. Um, my family used to have cattle. You know, we had like cows and all that. Um, so milk was always available here at home. Like we always had milk. We even sold milk and cuajada. Um, but nowadays, you know, we don't do it anymore. We don't have cattle anymore. Um, but yeah, I remember that it was amazing having. Uh, milk with some cinnamon, uh, of course, boiled milk and cinnamon, Um, and also a bit of coffee. That was just an amazing mixture. So, yeah, I will have such a great time when I had that uh, when I was younger. So, good, very good option. How about in the case of Jay Z? How about you, Jay Z? What is your favorite drink? It seems like JC might be busy right now. Okay, how about you, Liliana? Are you ready now to answer the question about what is your favorite drink? I don't have favorite drink bowl. I could say uh, that my favorite drink is water. Oh, very good. Ah, okay. A veces pasa pasa JC. A veces da ese error. Eh, una vez anterior lo que intentamos hacer fue el salirse yo sé que usted lo sacó una vez la estación cuando recién entramos tal vez eso haya sido verdad lo que causó el problema porque sí a veces pasa que um, cuando ingresan eh, no sé por algún motivo zoom eh, no les da el permiso y luego o sea la, la mejor solución es salirse y volver a ingresar pero si si gusta nos podemos mantener así no problem okay so, Liliana <coughs> you said that your favorite drink is water So one of the well, not one, probably the most um, healthy option. You know, it's like, um, basically, we are made out of water. Like our body is supposed to be mostly water. So if you drink water, you're drinking basically health and and nutrients to to you or to your body. So yeah, that will be basically the best option ever. And <laughs> of course, depending on how pure or how purified the water is, of course, um you're not gonna go into any risks and you're going, going to be consuming the healthiest drink that is out there. So good. Water is an amazing, amazing option. Now, how about um, Marlene? In your case, Marlene, what will be your favorite drink? My favorite drink is Coca-Cola. <laughs> Very good. All right. You know Coca Colas are like coffee; they are addictive and they are also available everywhere. So when you have, you know, Coca Colas as your favorite, there's basically no place in the world where you go where you're not gonna find a Coca Cola. So you know it's an amazing option to have as a favorite. Now it is the opposite of water. You know, water is supposed to be like the healthiest drink for us, and Coca Cola is one of the, well, the most damaging. Drinks that we can consume, but still, we all love it, I think. Like, you know, it's like not all, but many of us at least. Um, so, yeah, in my case, yo, por ejemplo, no soy tan amante, o sea, super amante de, de, um, de beber Coca Cola, pero <coughs> sí me gusta consumir bastante um, fresca, o sea, que viene casi que de la misma familia, verdad? Pero es igual. O sea, it's like, um, you know, there is, of course, uh, like a drink for everyone. So, Thank you guys, thank you very much for sharing this information with me. Now we're going to wrap it up with this topic. Vamos básicamente a terminar de hablar de esto, porque con este tema yo quiero que ustedes también exterioricen algunas de las dudas que tengan. Yo sé que muchos han de querer saber cómo se dice alguna pieza de ropa que, perdón, en algún momento hayan utilizado, o quizás accesorios también. Entonces, eh, básicamente a eso nos vamos a dedicar. Piensen ahorita. Yo de verdad les digo, eh, yo sé que tal vez, o sea, ustedes no han llegado a comprender todavía el hecho de que, o sea, eh, les doy esta oportunidad así de preguntar lo que ustedes quieran, porque créanme, miren, casi todos los estudiantes que tengo que están en grupos avanzados, siempre me dicen que, o sea, que ellos quisieran que yo les siguiera dando clases siempre, porque ninguno casi de los profes acá da chances así. La mayoría solo vienen, hablan, 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 hablan y no dejan que el estudiante hable nunca. Entonces, les digo, en serio, aprovechen ahorita, porque quién sabe si nos volvamos a ver tan pronto. O sea, porque en este curso, bueno, yo en los dos años que tengo, mes a mes, o sea, siempre trabajando, solo he repetido un grupo completo. Sí, un solo grupo. Entonces, de ahí he visto uno que otro estudiante, tal vez como cinco así, ¿verdad? Que aparecen de vez en cuando en otro grupo y así, pero. Eh, repetir solamente un grupo así que de verdad aprovechen ahorita que tienen chance porque después o sea yo no estoy diciendo que sea malo de parte de los otros ellos quizás solamente están cumpliendo con lo que les piden y es o sea así verdad yo quizás soy un poquito más Rebelde en ese sentido que me gusta más ayudarles a ustedes dejarles que ustedes digan algo que hablen ustedes que usen un poquito su inglés um, entonces se los digo Aprovechen, sí, porque más adelante se van a acordar y van a decir, ay, no, o sea, se los digo no basado en lo que yo digo, sino basado en lo que muchos otros estudiantes me han dicho, ¿verdad? O sea, que difícilmente tienen chances de hablar en otros, en otros cursos o con otros profes. Así que bueno, y por si no sabían, también aclararles eso, o sea, que conmigo solo van a estar ahorita, solo este mes, y ya el siguiente mes, y así cada mes, eh, se va cambiando de profe, o sea, es bien, bien raro que se pueda llegar a repetir. Como les digo, yo tengo ya, bueno, ya casi tres años acá y solamente una vez he eh, repetido grupo. Y ahí son los grupos nuevos, siempre grupos nuevos, siempre, siempre van, o sea, personas nuevas. Así que ustedes lo mismo, van a tener, o sea, diferentes maestros y pues eso. Pero bueno, piensen ahorita cuál puede ser un artículo, ¿verdad? Así personal, algo de ropa que ustedes hayan usado y que quieran saber cómo se dice en inglés. Yo por eso les ofrezco esas chances. Pero bueno, vamos a ver. So we have, um, yeah, we didn't finish some of these words. Aquí de este lado casi lo tenemos todo ya, ¿verdad? Ya saben, o sea, ustedes más o menos a qué se refiere shoes, a qué se refiere el jacket, pants, coat, belt, tie, shirt, blouse, scarf y todo eso. Um, sí, Carlos. Eh, solo la, la duda esa. We have. ¿A qué se refiere? We have. ¿Cómo? We have. We ¿cuál? have. Lo que, lo, sí, lo señor, que lo dije lo, yo ahorita. Ah, ajá. sí, we have. Sí, ya hemos. Básicamente el decir we have significa ya hemos. O sea, es, ajá, hemos. ¿Va, hemos? Hemos, sí, como, ya hemos. Ya hemos. Ya hemos, sí. Ya hemos. Ah, okay, ajá. Por ejemplo, si yo les digo we have learned, o sea, significa ya hemos aprendido. Si yo les digo we have covered, porque es otra palabra que uso muy, muy comúnmente, significa ya hemos cubierto, o sea, como en el sentido de que ya lo vimos, ¿verdad? Um, we have studied, es, hemos estudiado. Entonces, ya hemos hecho esto. So, yeah, we have. okay you're welcome. Ahorita le, se los mando en el chat así para que lo tengan también, ¿verdad? Solo con un ejemplo sería: um, We have learned, vamos a decir. We have learned significa hemos aprendido. All right, so, um, teníamos aquí oh, las heels, the skirt, heels. Dress in raincoat. Eso ya lo vimos bastante, ¿verdad? Lo, lo, lo hemos eh, repasado en cierto modo. Por otro lado está el hat, sí, les decía los tipos de hat que hay. Um, el cap, que ese se refiere directamente, ¿verdad? A las gorras. Ahora, el t-shirt. A ver, aquí detrás de esto hay una pequeña historia, sí. Um, se supone que en antaño las personas se vestían siempre como con button up shirts. Cuando dicen bottom up significa que, o sea, que son camisas abotonables, camisas de botón, sí bottom up shirts. Eso era lo, como lo común para todo mundo. Y las camisetas nacieron en cierto modo, o al menos se supone que nacieron, um, en los campos de golf, sí. Cuando las personas iban a jugar eh, golf, allí verdad siempre llegaban los que son ahora conocidos más como los yokis, o sea los yokis son así como los encargados de cargar esos palos, las bolsas de golf. Um, y pues eso, ¿verdad? Ellos utilizaban, o sea, no eran necesariamente personas eh, pues adineradas, o sea, no, 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 no poseían quizás a veces suficiente dinero para poder usar una camisa, camisa como las que usaban los señores que jugaban golf. Entonces, ellos utilizaban las, conocían los señores como t-shirts, ¿sí? O más bien tees eran ellos, o sea, en inglés ese trabajo se conoce como tee, que es el que está justo aquí o sea, un tee es una persona encargada de cargar, ¿verdad? valga la redundancia, con esos eh, con los palos y las pelotas y la bolsa completa del jugador de golf, entonces eh, empezaron a ser conocidos así, como los t-shirts ¿sí? o sea, las camisas de los tees las camisas de, por decir así los niños que cargan las pelotas. Entonces, eso eh, con el tiempo ya pasó a ser como más común, o sea, vieron que esta ropa era fresca o al menos este artículo era bastante fresco, ¿verdad? Entonces, y los señores y más personas empezaron a utilizarlas y ya fue cuando, eh, pues para nosotros son camisetas, o sea, para nosotros no tiene como esa historia, ¿sí? Pero en inglés al menos, sí, ¿verdad? O sea, se llama t-shirt por eso, porque es la camisa, que utilizaba una persona encargada de pues, llevar eh, las bolsas eh, de los artículos de golf entonces por eso se llama t-shirt sí. si en algún momento ustedes se preguntan el por qué se parece tanto a la palabra teacher a la palabra maestro no se parece tanto tanto sino que este es t-shirt entonces es camisa como de, um, de yogi sí camisa de yogi o camisa de, pues, de, de un trabajador por decir así entonces t-shirt Sí, las t-shirts son las camisetas. Luego tenemos um, sweater. Eso es fácil, ¿verdad? Sweater es una sudadera, o sea, se conocería o se debería conocer como una sudadera. Ahora, nosotros, eh, o más bien, ya la sociedad hoy en día también les llama sweaters a los abrigos más delgados o abrigos que son hechos de telas eh, diferentes. O sea, por ejemplo, los... Winter coats, de los que tanto les hablé el otro día, ¿sí? esos winter coats o los abrigos de invierno, son, en su mayoría, hechos a base de materiales sintéticos, o sea, materiales eh, que no incluyen uh, eh, algodón ni nada, nada similar. Ahora, los sweaters, they are made out of um, line or cotton. ¿sí? Los sweaters, o sea, normalmente están hechos con lana o con algodón. Lo que significa que son un poco distintos, ¿verdad? A los, um, a los winter coats. Ahora, estos también, o sea, un sweater, como les dije, se llama sudadera en español, es porque eh, tiene la otra versión, que es como el tipo que venden para hacer deportes, ¿sí? Hay sweaters que son así, o sea, que son como para hacer deportes. Entonces, eh, es importante tomar en cuenta que existirán en verdad esos dos tipos el sweater como para invierno como para cubrirse y luego está el sweater que sería la sudadera ahora para más o menos simplificar esa situación es que hoy en día también se usa otra palabra que es la que tengo escrita por acá arriba y es la palabra hoodie. sí acá ustedes la pueden ver hoodie. entonces la palabra hoodie eh, se puede entender como uno de esos sweaters que venden con gorrito Sí, nosotros así los podíamos conocer, ¿verdad? Los, los suéteres con gorrito. Eso es un hoodie. ¿sí? Hoodie porque pues todo aquello que tenga como una tapa en inglés se conoce como hood. O sea, incluso eh, capelucita roja, sí, o sea, es una capa la que usa, pero es del um, little red hood, sí. Entonces, o sea, es una capa. Entonces, hoodie sería porque nos tapa la cabeza. Luego, tenemos entonces eso con suéteres que los juri's serían específicamente los que son como más diseñados con la idea de que sean utilizados para deportes. Luego tenemos gloves, ya les hablaba acerca de ellos anteriormente. Gloves son los guantes, verdad, cualquier tipo de ellos. Jeans. Ahora, aquí hay un detalle. Hay muchas personas que cometemos el error o habemos muchas personas que cometemos el error de decir los blue jeans o los blue jeans azules. Perdón, los blue jeans negros. Sí, los blue jeans negros. <coughs> Hay un problema con esto, porque jeans es nada más el nombre, ¿verdad? Como que se le dio a este artículo hecho acerca o a base de esta tela. Pero nosotros le llamamos blue jeans solo porque existen muchas marcas que se refieren a ellos como blue jeans porque son azules. En su mayoría los jeans son azules, es cierto. Pero no significa que la marca o que el nombre de este artículo sea blue jeans. Ok, blue jeans simplemente sería un jean azul. Lo que pasa es, como les digo, que a, a, a hay mucha más disponibilidad de jeans azules que de cualquier otro color. Pero jeans es el nombre, no blue jeans. Entonces, si ustedes dicen un blue jean negro, están diciendo que, o sea, sería un pantalón boquero azul negro. O sea, azul, pero es negro. Entonces, hay una gran disparidad, digamos, en esto. Eh, que muchas personas, o sea, pues estamos ahí, ¿verdad? Cometiendo ese error muy a menudo. Nos decimos, tengo un blue jean rojo. O sea, dicen entonces, tienen un jean, significa eso, como pantalón vaquero, ¿verdad? Entonces, tengo un pantalón vaquero eh, azul rojo, ¿sí? Entonces, ese, ese es el error. Deberíamos decir, I have a, a red jeans. Ahí sí, ¿verdad? Red jeans es un pantalón vaquero rojo, ¿sí? O si no, si ustedes en español lo dicen... Eh, ¿Dónde están mis jeans rojos? Nada más. Jeans rojos o jeans negros. Sí, pero no deberíamos decir blue jeans negros, ni blue jeans um, rojos, ni blue jeans verdes, ni cualquier otro color que ustedes puedan tener, o los blue jeans blancos. No, porque entonces son pantalones vaqueros azules blancos. Entonces, complicaciones. Así que jeans es nada más. Bueno, luego shorts. Shorts es fácil. Un short. Es simplemente una versión corta de un pantalón. A eso se refiere el utilizar la palabra shorts. Um, then we have boots. Boots are very common. mostly where... Um, yes, Lahiri? Sí, una pregunta retornando a lo de gym. Mm -hmm. uh, What is the difference between Jim and denim? Okay, the idea is that denim is like the base form. Denim is like um, you know the the, the line itself la 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 lona, o sea solita. Denim will be like with no color. So when you see denim, it is the original color. The difference is that jeans are tinted. You know, que son pintados. The jeans they are tinted. Um, it's like if you have a regular shirt and then you apply anil to your regular cotton shirt, so it will not be. Uh, shirt anymore it will be uh, like a tinted shirt or like um, ¿cómo es que les llaman a esas? no me acuerdo, las camisas añiladas, pero el punto es que esa sería la diferencia, o sea, como que ustedes el denim es la base, el color base o sea, lo que ustedes ven de, debería ser al menos, ahora o en sí es como el, el material es el denim en cambio los jeans se llaman así porque son ya con color, o sea, son, ya les agregan color entonces o sea, traducido, perdón traducido sería la lona o sea la tela uh -huh. el denim básicamente sería la lona lo que pasa es que también la lona tiene otro nombre que es el, el line pero eh, básicamente eso es o sea el denim sería la lona sí y eh, los jeans ya es como estos ya tratados, o sea ya con con colorantes y con procesos diferentes porque se supone que o sea que los jeans son mucho más resistentes verdad que cualquier cosa hecha simplemente de denim se supone, digo, no estoy diciendo que sea así. Pero, ajá. Esa sería como la, la diferencia principal. So, something that. Let's say that you have a, a pair of um, pants that are kind of light blue. O sea, un par de pantalones que sean como celestes. Se supone que ese sería como el color original, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, sí podrían decir, these are denim pants. Pero si ya son de color, si ya son azules o cualquier otro color, eh ya se pasan a ser jeans y no son um, denim pants por eso es que es raro que en pantalones se escuche que sean pantalones de denim por lo general los shorts sí y las eh, como camisas o chaquetas más comúnmente son conocidas como que son a base de denim pero la mayoría son o sea los pantalones la mayoría son jeans porque se supone que pasan otro tipo de tratamientos que según que hacen la lona más resistente So, yeah, that's uh, the main difference there. Okay, so uh, boots. Let Les decía, for many regions in the US, it is important for them to wear boots because it gets cold. Then we have socks. Eso es fácil, ¿verdad? Socks son cualquier clase de calcetines o calcetas que ustedes quieran utilizar. They're going to be known as socks. Then we have sneakers. Se escribe justo como el chocolate. Así que. ¿Por qué? Bueno, sneakers, estos son los eh, zapatos básicamente para eh, el día a día, por decir así. Nosotros los conocemos como tennis shoes, ok. O en Estados Unidos también ya son conocidos como tennis shoes, pero esta palabra de sneakers proviene más de, esta, perdón, de Inglaterra. Entonces, allá es mucho más común que a cualquier de zapatos casuales, que no sean zapatos de cuero como para trabajar, se les conoce como sneakers. Um, entonces, ¿puede ser tennis shoes? Sí, podemos decir tennis shoes. ¿Podemos decir sneakers? Claro, podemos decir sneakers. Y luego también podemos eh, basarnos en la. Gran variedad que hay cuando vienen los adjetivos de por medio. O sea, significa que, por ejemplo, ustedes pueden buscar sus running shoes. Running shoes son diferentes, se supone, a tennis shoes. Tennis shoes son para jugar tenis. Running shoes son zapatos para correr. Then we have biking shoes. Son zapatos que se supone que son para andar en bicicleta. Then we have um, basketball shoes, que son los que se supone que son para jugar basketball. Y así, una gran cantidad de zapatos que para nosotros lo simplificamos en decir zapatos tenis sí pero en inglés eh, o al menos en Estados Unidos tienen todo ese montón de variedades en Inglaterra también simplifican y dicen sneakers ahora ah um, oh, por si se preguntan estos son diferentes estos que están por acá sí cleats esto se refiere a los que conocemos nosotros como los tacos okay cleats esa será la palabra que usemos cuando nos queramos referir a los tacos, o sea, no a los que se comen, sino tacos con los que se practican deportes, ¿ok? No vayan a decir después que yo les dije que los tacos se decían así, los que se comen, no, eso sí son tacos, solo cambia un poquito la pronunciación, pero siempre son tacos. So clits, estos serían para los que um, juegan fútbol, fútbol americano, um, béisbol, ¿qué otro deporte? Um, creo que incluso algo de hockey, también, o sea, el hockey sobre césped. So, many, many sports, they wear cleats. Sí, entonces siempre que tengan eh, cachitos debajo del zapato, son cleats. All right, and then pajamas. Sí, se escribe pajamas, pero se dice pajamas. La primera A básicamente es como muda. Sí, so it will be pajamas and uh, swimming suit or swimsuit. Swimsuit son los trajes de baño. Ahora, alguna duda? Ah, oh, perdón, perdón, perdón. Esto de acá, los yoga pants. A ver, yoga pants o oh, que hoy en día también son como conocidos, son muy conocidos como leggings, ¿sí? Um, a ver, en, aquí creo que se ve, pero no con tanta frecuencia como en Estados Unidos. O sea, antes los jeans eran como que estaban por todos lados, todo mundo usaba jeans. En cambio, ahora los yoga pants, bueno, al menos durante el tiempo que yo estuve allá, hace como cinco años, eh, por todos lados, sí, o sea, donde fuera que uno fuese, en el tiempo que fuese, o sea, me refiero, si era, bueno, yo no estuve no en verano, así que no sé si, si en verano dejan de usar los yoga pants y pasan a usar shorts, pero donde fuera, en otoño, en invierno y en primavera, andaba el montón de mujeres más que todo, con pantalones, o sea, con, con licra, vaya. Sí, entonces ya no es tan común que se usen pantalones, sino que jogger pants. Ahora, hay diferencias, no son licras necesariamente como las que ustedes se pueden estar imaginando, como las de acá, sino que estas son más tipo de algodón, o sea, son como que cubren más y todo, ¿verdad? Pero no son jeans, o sea, no son pantalones así holgados, sino que son, sí, literal, ropa que se puede utilizar para hacer deporte. Entonces, pero sí, esto es eh, básicamente como lo más común, lo más. Regular que se puede utilizar para la parte inferior en muchos lugares, ¿verdad? De, en Estados Unidos. So it's very, very common. Incluso gente, o sea, en mi familia, yo vi que ellos usaban los, los joker pants todo el tiempo. Así que, ya. Yeah. If you guys ever go there, don't be scared when you see tons of people wearing joker pants. All right. Um, ¿Alguna duda ahora? ¿Alguna duda de algún artículo que ustedes quieran saber cómo se dice? Estaba viendo ahí la letra anaranjada que dice uh, sleeve. ¿Cómo se pronuncia? Sleeved. Sí, long and short sleeved. Sleeved. Sleeve. Uh -huh. ah, sí. Eso se refiere, Sleaved. ¿verdad? A las mangas largas o cortas. Long sleeved es una camisa manga larga y short sleeved es una camisa de manga corta. Ok. mm uh -huh. All right. Any other cuestión? ¿No? vaya, ok, entonces significa que ya sabemos todo acerca de la ropa, vamos a movernos ya más adelante les voy a preguntar por un dólar cómo se dice reloj, cómo se dice brazalete, cómo se dicen aretes a ver qué me dicen all right so, uh, moving on so, colors, this is another easy thing you know, it's very very common now, hay una pequeña cosa que se hace y que esto es muy común en inglés eh, hoy en día, ustedes se van a encontrar con influencers, no sé si ustedes o sea, utilizan, ¿verdad?, eh, TikTok, pero en mi caso, yo veo muy a menudo personas eh, que se conocen a sí mismos, se, se quieren referir a sí mismos como influencers, hablando acerca de colores. Pero en inglés no existe necesariamente una gran cantidad de colores. Lo que sí existe es variaciones pequeñas. O sea, sí es probable que el nombre exista, ok, es probable, pero. O sea, no es como que ustedes van a llegar a una tienda y van a decir, estoy buscando, um, qué sé yo, eh, una camisa que sea Storm Blue, sí, una Storm Blue Shirt. O sea, y eso significa azul tormenta. O sea, ese nombre es inventado. Simplemente que le, le dan el nombre, tal vez en Sherwin Williams o en un lugar así que vendan pintura, puede ser que tenga ese nombre pero ustedes no van a llegar hacia cualquier lado buscando un storm blue o sea porque eso los van a ver raro es casi como bueno voy a aprovechar y lo voy a contar ahí rapidito ayer yo fui a un, a un comedor sí o sea y en el comedor estaba un muchacho pidiendo tres platos de carne que cocinadas a término medio entonces como que las señoras del comedor se quedaron ah o sea qué es eso porque esto es un comedor aquí ya está la carne ya está lista o sea no te puedo cocinar esto a término medio. Ellas le dijeron que ni siquiera sabían qué era término medio. Entonces, así mismo se pueden ver ustedes y llegan a un lugar diciendo, oh no, yo vi que un influencer decía que era um, Deep Forest Green, ¿sí? Entonces quiero una camisa Deep Forest Green porque me gustó el Deep Forest Green. El Deep Forest Green sería, o sea, un, um, un verde bosque de, de bosque denso, ¿sí? Porque Deep. Forest es como un bosque muy denso. Entonces un Deep Forest Green, sí, quiero una camisa verde en bosque denso. O sea, eso no se da. Lo que se da son variaciones pequeñas, sí. Tenemos los colores básicos y luego variaciones alrededor de estos. ¿Y cómo se dan esas variaciones? Bueno, de la siguiente forma. Decimos Dark para colores más oscuros y Light para colores más claros. Tenemos entonces el gray, que es el color base, ¿verdad? El gray. Um, este gray tiene light gray, que sería un gray más claro, y teníamos el dark gray, que sería un gray o un gris más oscuro. Luego, colores que claramente es difícil que vayan a tener ese tipo de cambios serían el white y el black, porque estos son, pues, blanco y negro esto no cambiará, verdad? será white and black always. ahora, después tenemos el brown, otro color base, sí. brown. el brown tiene light brown, que es café claro, en dark brown, que es pues el café oscuro. luego también existen colores como el beige. este está como en medio de todo esto, verdad? beige, sí. este sí existe, ¿ok? el beige sí existe. luego vamos a tener el red, sí. el red bat, por ejemplo Ok, ustedes pueden decir tomato red. Sí, tomato red puede ser un color que alguien entienda. Blood red puede ser otro. Sí, blood red, que es como un rojo color sangre, un rojo sangre. Sí, blood red puede ser que alguien lo entienda. Um, sino que otro puede ser otra versión de rojo. Um, Sí, el tomato red es como el de los más comunes. Fire red. Algunas personas a veces pueden que usen el fire red. ¿sí? Como el, ¿El rojo, rojo pasión? Juego. Uh, ¿Rojo pasión? Ese sería un intense red. Porque rojo, passion red, probablemente alguien lo, lo entienda. Sí, probablemente alguien lo entienda. Pero es más como um, intense red. Podría ser como un rojo intenso así se podría conocer como el rojo pasión podría ser así verdad como un intense red entonces esa, esas variaciones así puede ser que alguien se las entienda o sea puede ser que alguien tal vez así como estudiando verdad les ayuda a encontrar algo de ese color o sea si ustedes están buscando como les digo si ustedes van a comprar pintura ahí sí o sea pueden buscar ese color así eh, fantástico que se encontraron pero en tiendas o que están buscando un juguete un pedazo de tela de algo o sea, no, ¿verdad? Difícilmente van a tener esos nombres así todos creativos. Luego, we have pink. So with pink, once again, we have, aquí sí podríamos tener el light pink and deep pink. O también está el fuchsia. Sí, el fuchsia es la, me la mezcla, ¿verdad? Entre el, um, el red y pink. Sí, fuchsia, el fuchsia. Sí, fuchsia. Ok, then we have orange, once again. Orange can have. Different versions. You can say, for example, Sunset Orange. O sea, que ese sería como eh, anaranjado ocaso caso. ¿sí? O sea, pueda que alguien les ayude a encontrar algo que sea Sunset Orange. O si no, pueden buscar, qué sé yo. Um, ¿Qué más hay cosas en la naturaleza que sean de verdad naranja? Tangerine Orange. Ese es uno que sí existe. Ese yo lo he visto ya. Tangerine Orange, que es el eh, naranja mandarina. Sí, el color anaranjado, mandarina. So, ya yeah, tangerine orange. Y así como eso, o sea, basados en frutas, basados en cosas de la naturaleza, ustedes pueden usar variaciones de colores. Then we have yellow, o sea, puede ser el egg yolk yellow, que es el, el, el amarillo huevo que nosotros decimos. En inglés sería egg yolk. Sí, egg yolk yellow. Um, we also have, what, uh, sun yellow, que es el, el amarillo color como más o menos como el sol. Um, we have a deep yellow, See, sí, un deep yellow, oh, mustard yellow, podría ser, sí, mustard yellow, el amarillo mostaza, ese sí si, si podría existir. Um, what other version of yellow? I don't remember right now, more versions of yellow, but yeah, yellow has many versions. Then green, podemos tener el light green, sí, oh, también para esto existe la otra versión que es el fluorescent, o sea, los colores fluorescentes, sí fluorescent yellow, fluorescent orange, fluorescent pink, fluorescent red, pueden buscar el fluorescent. Sí, el light green, vaya, el apple green si sí existe, que es el verde manzana que nosotros decimos it, it can be found and you guys can find things that are apple green. So yeah, light green, then we have the base green, you know, like regular green, then we have dark green. Ahora, una cosa en la que espero que no se me vayan a confundir también es que muchas personas y eso es algo que se ve bastante hoy en día que en lugar de utilizar la palabra dark están utilizando el deep si sí, en lugar de decir dark dicen deep entonces decir deep green puede entenderse como un eh, verde oscuro así que tengan cuidado con eso podría llegar a darse también que alguien diga deep green en lugar de dark green y ustedes creyendo verdad que están hablando qué sé yo de un, una situación diferente deep por si se lo preguntan significa profundo entonces ya, yeah, Deep Green. Bueno, después, ah, yo sé, yo sé que ahí los confundí un poco porque les dije antes, ¿verdad?, del Deep Forest y significaba denso, pero la cosa es que un, eh, un, ¿cómo se llama?, un bosque no tiene necesariamente profundidad, sino que solo densidad. Entonces, algo que es deep, cuando las cosas son deep, a lo que se va a referir en sí, vaya, para que lo entendamos más fácil, es como que tiene una gran cantidad de aquello. Sí, entonces el Deep Green sería como que es un verde intenso, un verde bien fuerte. Um, por eso el Deep Forest es un, un bosque abundante, o sea, porque hay un montón de árboles en un Deep Forest. Pero bueno, solo porque pensé, ¿verdad? Que ahí le mencioné dos, dos variaciones de Deep en un ratito. Tenemos el Light Blue. Este es un color que así se queda en inglés, pero para nosotros en español no vamos a decir azul claro. Hay personas que dicen azul claro, pero de verdad las cosas son como azules, ¿sí? Pero es, o sea, literal, ¿verdad? Es un azul un poco más claro, no llega a lo que en español conocemos como celeste. Pero el light blue en inglés es el que nosotros conocemos como celeste, ¿ok? No hay como otra traducción para el celeste. El celeste va a ser siempre el light blue, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren decir el celeste cielo, it's light blue sky, o sky light blue, sky light blue, perdón, sky light blue, ¿sí? Entonces es celeste cielo. Um, then we have blue. Ok, con el blue sí hay un montón, no, 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 de versiones. O sea, casi que toda cosa. Os, ustedes pueden hablar del ocean blue. Pueden hablar acerca del sky blue. Pueden hablar acerca de um, water blue. Bueno, existe también el blue navy. El blue navy es como el. el perdón, navy blue. Navy blue. Es como el. Sería el azul negro, ¿sí? Ese es el navy blue. Entonces, y hay un montón, ¿sí? Del azul es como del, co del color que más versiones al menos yo he llegado a escuchar. Then we have a dark blue. Dark blue es una vez más un azul intenso, un azul oscuro. Eh, diferente, no vayan a usar dark blue para referirse a el navy blue. Navy blue, o sea, el azul negro es navy blue. Dark blue sería como... El color, no sé, como nuestra bandera. Se supone que nuestra bandera o sea, es un azul bastante intenso. So maybe that would be dark blue. Ok, and then we have purple. Purple, lo mismo. I like purple, I dark purple, y I fluorescent purple. Bueno, para todos, básicamente también existe el fluorescent. Ok. Um, ¿Alguna duda con esto de los colores? Vaya, está bien. Ok. Eh, Dieter, I uh -huh. have the question. Uh -huh. eh, Para el color vino, ¿se usaría como rojo oscuro? O no. sí existe el vino. Sí, podríamos decir el wine color. Yes. Sí, podríamos decir wine. Por ejemplo, el ocre, por ese se dice ochre. Sí, ochre. Um, está otro. Bueno, el color vino tiene un poco de. Como de, de, de variación o tiene un poco de residencia en un color diferente. O sea, si alguien no les entiende a ustedes, como diciéndole wine red, podrían ustedes decirles um, burgundy, Sí, que ese es mi color favorito. De hecho, el burgundy es como una mezcla, ¿verdad? Entre el, el morado y el rojo, sí, burgundy. O sea, uh, viene siendo como el Borgoña Ajá, por ahí, sí, el, por ahí. Ajá, entonces eh, muchas personas a veces pueda que lo entiendan más fácil. El, si ustedes eh, les preguntan por el wine red, puede ser que no, que no entiendan del todo, pero el burgundy, o sea, está, ¿verdad? Como en la misma zona de colores, ¿sí? Entonces eh, ahí estaría una opción diferente. Pero eh, vaya, otros que, que estaba pensando mencionarles son el plateado y el dorado. Para el plateado se dice silver. Básicamente como si estuviésemos hablando literalmente acerca de la plata, ¿verdad? Silver. Y el dorado sería golden. Sí, golden. Entonces, silver and golden. Esos son los dos colores que podemos utilizar para hablar acerca del plateado y el dorado. Um, luego, hay muchos otros elementos. Por ejemplo, el co... Oh no, ¿cómo es este...? Uh, cobre es... Ajá, copper. Es otro color que se puede utilizar, ¿verdad? Para hablar acerca de... Como, las cosas que son cobrizas, ¿sí? Ustedes pueden decir copper, ¿sí? Copper this, copper that. Um, y luego también existen variaciones entre uno y otro. Para estos, más que todos estos últimos que son así metalizados, usted, ustedes pueden decir um, silver blue. Um, por ejemplo, los iPhones parece que son um, pink, golden o golden pink, creo que golden pink que es como el, o sea, como como el rosa platinado, por decir así. Entonces, existen así, ¿verdad? esas otras mezclas que se pueden hacer, pero a lo que voy es que todos los nombres así tan extravagantes, creativos que nos podemos encontrar en las redes sociales no son necesariamente aplicables, ¿verdad? al día a día del inglés. Ok, so any other question you guys may have about the colors? Alright, seems like no. Then let's move on, and I think like this is basically what we're going to be closing it up with today, um, which is a conversation. And this conversation its title, it's a disaster. sí es un desastre. Básicamente este será verdad el final de la clase hoy. Mañana vamos a seguir entonces así con lo de los posesivos y lo de el clima, que sería la otra parte. So, it's a disaster. En esta conversación tenemos a dos personas siendo parte de ella. Estas dos personas son Pat y Julie, sí. Y la conversación va de la siguiente forma: Great, our clothes are dry. Where's my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose are they? Ah, oh, they're mine. Sorry. Muy bien, aquí sí verdad, aquí se sí aplica, o sea, si ustedes, bueno, sí, espero que hayan comprendido más o menos de qué trata, ya les voy a explicar. Pero aquí sí aplica, el decir, it's these new blue jeans. ¿Por qué? Porque los pantalones vaqueros eran azules. Y pues lo que pasó es que esos pantalones básicamente terminaron manchando toda la ropa y le hicieron celeste. ¿sí? Sé que más de uno le ha pasado alguna vez esto, al menos a mí sí me ha pasado, que ya eh, ropa así, verdad, nueva, tiende a manchar y pues hace un solo desastre con, con el resto de la ropa cuando se lava junta. Entonces, por eso tenemos el título que sería It's a Disaster. Pero bueno, la conversación va de la siguiente forma, básicamente Pat inicia y pregunta, ¿verdad? Genial, nuestra ropa está seca. ¿Dónde está mi nueva blusa? O sea, como buscando su nueva blusa, ¿verdad? Y Julie le pregunta que, ¿qué color es su nueva blusa? A lo que Pat contesta que es blanca, sí. Y él le dice, aquí está una celeste, es tuya. Y Pat le dice, no, esa no es mía. Y luego le dice, esto significa espera, sí, el wait. Si sí es mía, eso se va a entender así como algo intenso, ¿verdad? O sea, si sí es mía, it is mine, ¿sí? Si sí es mía, it's a disaster. Entonces, o sea, significa, ¿verdad?, que es un desastre. Oh no, dice Julie, toda nuestra ropa ahora es celeste. Sí, o sea, que básicamente toda la ropa se manchó, ¿verdad? Entonces, si Pat dice, aquí está el problema: es este nuevo par de pantalones vaqueros azules. ¿De quién son? Dice. Aquí está la, la, la palabra que les mencionaba hace bastante tiempo, ¿verdad? El who's, sí. Who's are they? Entonces, y Julie dice, oh, they're mine, sorry. Básicamente disculpándose, o disculpándose porque pues reconoce, ¿verdad? Que los pantalones son de ella y que pues esos fueron los causantes de esta situación complicada. Muy bien, entonces, esa conversación es la que vamos a pasar a practicar ahorita en un momento. Um, now, before we go, Do you guys have any questions regarding the conversation? Alguna duda que tengan acerca de conversación? No, vale. Okay. So, um, I'm going to send you guys now into the rooms, and we're going to come back here in a few minutes. So, let's join the rooms. Let's get divided, and we'll meet back here again in a few minutes. la pueden ver, sí, yes, okay, como somos cinco, vámonos de dos en dos, ¿quién empieza? yo, bueno, bueno. ¿Vos ¿cuál querés crecer Pat oh si sí, Pat está bien okay. bye Great our clothes are dry Where is my new blues? What color it is? It's white Here is a light blue uh, blue blues is yours No it's not mine <gasps> wait it's mine it's a disaster oh no all our clothes are like blue here's the problem is these new blue jeans who are they uh, who mm -hmm. <laughs> are they um, they are mine sorry <laughs> what was julie yo pat okay. yeah? yeah great are clothes are dry where's my new blue what color is it It's x y here is a light blue blouse is it yours no it's not mine why it is mine it's a disaster oh no I all clothes are light blue uh, here's the, the problem it's these new blue jeans who's are they oh they are mine sorry Siguiente. Ok, falto yo. ¿Quién va conmigo? Hola. demoles si eh, sos Pat, que lleva el diálogo más largo. Uh -huh. La That red or color and dry were my new blues. What color it is? It is white. Here is the light blue blues? It is yours? No, it is not mine. what it is meaning it is disaster Oh no! All our clothes are light blue. Here is problem. It is new blue jeans. who are they? Oh, they are. Okay, pretty pretty cool. So we are done. We are um you know basically um closing up with this. So thank you guys very much for you know the great work that you did today, and um, yeah, tomorrow we are going to continue. Now, if you guys remember, this uh week we are going to have classes until Friday. So yeah, we still have two more days, you know, to go and two more days. Where we can still get to learn something more. So, thank you very much for your time. Thank you for your attention and participation during this evening's class. And I hope you guys have an amazing rest of your night. And I hope I will see you tomorrow again. So, bye bye for now and uh, see you tomorrow.